Me llena mucho de satisfacción ver las caras de alegría de los ancianitos. Son unas caritas así como de niño que dices, híjole, qué padre, ¿no? Que sientan ese deseo de divertirse, de como se veían como niños, vaya. Hoy van a poder disfrutar todos los juegos que quieran, subirse a todos los juegos que quieran. Es muy bonito, ¿no? Sentir eso en tu corazón. Nosotros empezamos cuando mi hija murió, tenía 13 años. Como familia yo tenía 4 niños. En ese tiempo que fallece mi hija, nosotros hablamos con nuestros hijos y les dijimos, bueno, pues vamos a... Vamos a ayudar a la gente que no tiene, más a los niños. Nosotros tenemos un comedor y damos 250 comidas diarias. Entonces, pues eso nos ha llevado a más, y a más, y a más. Yo le digo a mi esposa, si aquí en el lugarcito donde estamos con el comedor, podemos ayudar a muy poquita gente, pues, ¿qué no se podría hacer aquí en este lugar, no? Y mi deseo es sacar el máximo recurso de aquí con la ayuda de todos los voluntarios. Hay amarlo de recurso y podamos ayudar a más personas. O si no, ayudar mejor a las que tenemos. Eso es nuestro mayor deseo y esa es nuestra más grande satisfacción y es lo que nos vamos a llevar al fin y al cabo. Lo único que pido es que la gente de Saltillo venga, se divierta, tenga un momento muy bonito y al mismo tiempo nos va a estar ayudando.